Guitarristas, estamos seguros de que, como nosotros, vosotros también usáis mucho YouTube para aprender más en guitarra, para mejorar. Uf. Pero claro, hay veces que una frase se nos escapa porque no entendemos exactamente lo que están tocando, o bien un acorde que es muy complejo, y a veces tenemos que repetir muchas veces esa sección, o pasarla despacio, y en definitiva machacarla mucho. Pues lo que os muestro hoy es una herramienta especialmente para eso, para estudiar en YouTube. Nos permite controlar el play, el pasarlo rápido hacia adelante, hacia atrás, y además cambiar la velocidad de reproducción del vídeo, muy útil, y lo mejor de todo, hace un loop sobre un lick concreto, sobre un riff concreto, lo que queramos. Es posible que algunos de vosotros no supieseis que YouTube puede hacer alguna de estas cosas. Puedes reproducir el vídeo más despacio, tienes que ir a esta sección donde hay como un engranaje y donde pone velocidad de reproducción puedes elegir entre varias opciones. Pero claro, aquí la gracia del asunto es no tener que despegar las manos de la guitarra porque lo tienes en el suelo. Esta es la forma de que practiques de manera más fluida y no te desconcentres. Echémosle un vistazo a las funciones de los botones uno por uno. El del medio es muy sencillo de entender, es simplemente un play y un stop, lo vais a ver enseguida. Play. Otra vez. Y stop. El stop en realidad viene siendo un pause, que es lo que pone, ya que siempre nos deja en el punto por el que vamos en el vídeo, no volvemos al principio ni nada parecido. Los botones de los lados, que se llaman back y forward, ya son un poquito más interesantes, porque ambos nos permiten hacer un pequeño salto hacia adelante o un pequeño salto hacia atrás si solo los pulsamos una vez. Le voy a dar al play. Otra cosa que me gusta hacer para... Otra vez. Vamos a irlo un poquito más rápido. Hemos ido retrocediendo un poquito. Y lo mismo con el otro, pero hacia adelante. Me gusta hacer para... ¿Vale? Por ejemplo, así, ¿vale? Si fijáis, es el mismo estilo de lead. Pero aquí viene lo interesante, y es que ambos tienen funciones especiales si los mantengo presionados. Con este, el de ir hacia atrás, si lo mantengo presionado, volveré al inicio del vídeo. Mientras que este, si lo mantengo presionado, va a hacer un scroll por todo el vídeo que yo podré parar a mi elección con el botón play. Fijaos. Se va a mover la barra de desplazamiento de YouTube y yo paro cuando yo crea que es el momento que me interesa. Bueno, estas son las funciones que solemos llamar, en el contexto de audio, de transporte. Pero aquí hay un par de funciones más... De transporte también, pero también de otras cosas que son más avanzadas y me parecen la guinda del producto, me parecen lo mejor. Una de ellas es la velocidad. Como decía hace un momento, se puede hacer desde YouTube, pero aquí es mucho más fácil. Cada vez que le dé, voy a ir cíclicamente pasando por las diferentes velocidades de reproducción que me ofrece YouTube. ¿Este es normal? Otro tipo de leads con los que uso mucho el libre picking es, digamos, para retroceder a la cuerda anterior o ir a la cuerda siguiente. ¿Más lento aún? Dependiendo de si lick es ascendente o descendente, ¿vale? Por ejemplo, en la, lo que hago es tal que esto... Claro, la idea de esto no es hacer que Tony, nuestro colaborador, parezca que se ha tomado alguna cerveza de más, sino que podamos oír licks y frases de guitarra despacito. Súper útil, pero aún más útil si lo combinamos con la posibilidad de hacer un loop. Vamos a pulsar este botón dos veces. La primera va a ser para poner el punto de inicio de nuestro bucle y la segunda va a ser para marcar el punto de finalización de nuestro bucle. Y vamos a estar pudiendo escuchar de forma repetida el sonido que haya entre esos dos puntos. Vamos allá. Voy a retroceder un poco. Y lo mejor de todo es que también puedo bajarle la velocidad solo al loop. Ya veis que el Vidami, este pedal controlador de YouTube, no es difícil de utilizar, es todo bastante claro, no hay muchas funciones ocultas y la configuración tampoco es muy complicada. Sí vamos a tener que descargar una extensión de Chrome, ya que este pedal se comunica con Chrome para poder ser utilizado. Y ya está, una vez descargada esa extensión, YouTube ya va a reconocer automáticamente los controles, no hay que configurar ni hay que hacer nada adicional.
Sí que hay que hacer algunos apuntes que tenéis que tener en cuenta, y es que este pedal, el Vidami, está pensado para Windows y para OS, pero actualmente no es compatible con iPhone y con iPad, así que si estáis planeando combinarlo con alguno de estos dispositivos, pues vais a tener que necesitar un ordenador porque no es compatible por el momento. La otra cosa a tener en cuenta es que, en definitiva, las órdenes que se le dan a YouTube no es algo que pueda hacer este pedal exclusivamente. También podríamos simplemente utilizar una pedalera MIDI. El problema de eso es que ahí entra en juego la configuración, que sí que es más complicada y que probablemente, además de saberla configurar, necesitaríais un programa que actúe como intermediario, convirtiendo los mensajes MIDI a keystroke. Keystroke son combinaciones de teclas. En cambio, con el Vidami, pues no tenéis que preocuparos de ninguna configuración, ningún programa extra. Simplemente es conectarlo por USB convencional, bajamos la extensión de Chrome que he mencionado hace un momento y ya está funcionando. Bueno, guitarristas, esperamos que el Vidami os haya parecido interesante, os haya parecido una herramienta que pueda hacer más fluidas vuestras sesiones de práctica con YouTube. Dejad vuestras opiniones en los comentarios, dadle a like si os ha gustado el vídeo, por supuesto, os animamos como siempre a suscribiros y a darle a las notificaciones, haciendo clic en la campanita, para que siempre sepáis cuando llega un nuevo vídeo de guitarristas. ¡Hasta pronto, guitarristas!